Corhan, ¿ya pensaste en qué vas a hacer al respecto? ¿Crees que va a aceptar o tal vez no? Ya no tengo nada más que hacer. Resultará bien, el asunto está terminado. ¿En serio crees eso? Tu papá no se veía muy contento. ¡Eres una de los Korludag! ¿Sohan? ¿Crees que puedas hablar mañana con tu papá? Yo hablaré con nuestros hombres. ¿Cuáles hombres? Oh, Sohan, ¿dónde tienes la cabeza? Perdóneme, estaba distraída. ¿Hablan de los austríacos? Así es. Debes estar cansada. Y aquí te tenemos hablando de negocios. Sohan, ¿en serio tienes que hablar con papá mañana para no hacerlos esperar más? Sí, claro, hablaremos. Pobre Sohan, estuvo al borde de la muerte. Debe estar agotada. Ya pasará. Ahora estaremos en deuda con ese tipo. Por favor, prefiero cambiar el tema, amor. Bulant, ¿habrías hecho lo mismo que ese tipo? ¿Habrías arriesgado tu vida por ella? Jamás desearía que algo así vuelva a repetirse, pero me encantaría poder rescatarla. ¿Qué hay de ti? ¿Habrías hecho lo mismo por mí? Por supuesto. No te creo nada. Ni siquiera te atreves a abrazarme mientras conduces. Mucho menos tomar el volante con una mano sin perder el control para luego lanzarte por la ventana hacia el caballo. Yahida. Es como si lo hubieras visto. Lo imaginé a partir de lo que nos dijiste. Bueno, que ese hombre desvió tímida del acantilado y saltó del jeep para subirse a tu caballo. Es muy fácil imaginárselo. Así fue como realmente pasó, ¿verdad? Mi amor, es hora de que duermas. Tienes que descansar. Te llevaré al hospital mañana temprano. No, no es necesario. Tengo que pasar al taller primero. Luego iré. ¿Y a qué hora será eso? No sé. Apenas me desocupe. Es mi madre. Se queja de que es tarde y de que la deje sola. Será mejor que vaya enseguida. ¿Te irás ahora? Así es. Mándale saludos a tu madre. En tu nombre. Buenas noches, chicos. El títere de su madre y del señor Tajsin. Dile a tu mamá que le mando muchos saludos. Y besos también. Estaría más contenta si fueras a verla. Está bien. Iré mañana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no viniste a cenar? No quería que me viera el patrón. ¿Aún estás asustado? ¿De lo que pueda hacer el señor Tajsin contigo? Shirin, no es el momento. ¿No lo es? Bien. No te negarás al postre. Sohan, iremos a dormir. Bueno, subiré a mi habitación en un momento. Que duerman bien. Tú también.
¿Hola? Busco mi caballo. ¿Tímida? ¿Tímida? Mi niña. Mi niña, ¿estás bien? Oye, bebé. No estoy molesta. No te culpo, ¿de acuerdo? No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué te hicieron? ¿Estás herida? ¿Señor Tahsin? ¿Señor Tahsin? Prefiero que duermas en tu casa. Déjame, aquí estoy cómodo. Pero tu familia se dará cuenta de que estás conmigo. Tus hijos dirán que a pesar de que estuvimos una semana juntos, nos volvimos a encontrar. Bueno, ellos no tienen por qué hablar. Es mi vida. No quiero que nadie esté hablando a mis espaldas. Tranquila, nadie se atrevería a hablar de ti. Porque yo les rompería los dientes. Por favor, no me pongas en una situación delicada. Tranquila, Dalet. Ambos lo estamos. Oh, me he vuelto adicto a tu perfume, a tu piel. Amo tu cabello, tus labios, todo tu cuerpo. Basta, no sigas. Por favor, te hablo muy en serio. Suhan ahora me saluda y me habla, cosa que antes no hacía. No me gustaría perder su respeto. De acuerdo. Eres cruel conmigo, pero te haré caso. ¿Quién anda ahí? ¡Respóndame! ¿Hay alguien ahí? ¿Viniste a verme? Ah. ¿O estás paseando? Mi hermano me dijo que tú tenías mi caballo. Así es. Hoy conocí a tu prometido. No me digas. Tímida está herida. ¿En serio? Puede que le haya hecho daño mientras intentaba calmarla. ¡Ah!
fuiste tú entonces? No grites. Déjame. Tranquila, tranquila, no te alteres. Además, nos estaremos viendo seguido de ahora en adelante. ¿Crees que podamos comportarnos como adultos y hablar? Yo no le haría daño a nadie. Deberías saberlo, después del riesgo que corrí por salvarte. ¿Ya te vas? Sí. ¿Será la sangre maldita de Tahsin Korludag la que te hace ser agresiva y arisca, o será... ¿Qué te enamoraste de mí a primera vista? Suéltame. No hagas esto. Cálmate. Escucha, quiero que hablemos. No hay que recurrir a la violencia. Como el dicho, hagamos el amor, no la guerra. No me vuelvas a tocar. No te quiero cerca. ¿Podrás soportar mi ausencia? No sé quién eres. No te conozco. Pero por algún motivo ya te odio. El odio es un sentimiento muy fuerte. Te demostraré quién soy realmente. Nunca en mi vida había conocido un hombre como tú. Eso es cierto. Porque al parecer nunca habías conocido un hombre de verdad. ¿Quién te crees? Oye, oye, cuidado. ¿Le pasó algo a tu tobillo? Suéltame, estoy bien. Te cuidaré al igual que a tu caballo, no te preocupes. Buenas noches. Eres tú quien debe cuidarse. Tú. No sabes de lo que es capaz mi padre. Estaré esperando. ¿Yahide? ¿Qué estás haciendo? Ven, mira esto. Ven. Mira. Tu papá no fue a Suiza por su tratamiento para el asma o de paseo con su amante. Él fue a contar su dinero. ¿Ves? Su fortuna es aún más grande. Más de lo que ambos creíamos, Corgan. Apágala. Es él, apágala. Y su gran. Al parecer llegaron juntos. ¿Por qué aún sigues aquí? Salí, te dije que lo echaras. No lo quiero volver a ver. Le juro que no fue mi culpa, señor. ¡Sí lo fue! Era tu responsabilidad. ¿Crees que seguirías vivo si algo malo le pasaba a Suhan? ¡Toma tus cosas y sal de mi casa! ¡Señor Tahsin! ¡Por favor, escúcheme! ¡Que mal no hizo nada malo! ¡No te metas! ¡Señor Tahsin, se lo ruego! ¡Nos casaremos pronto! Entonces ambos deberán irse. ¿Qué? ¡No te quiero volver a ver! ¿Entendiste? ¿Qué mal? Tranquila, amor. Se veía venir. Por favor, nos tienes que ayudar. Nadie puede oponerse a las órdenes de Tahsin Korludag. No hay nada que hacer. Suhan seguro lo hará. Shirin, olvídalo. No metas a la señorita Suhan en esto.
será mejor que empaque mis cosas para irme. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Quién es? ¿Puedo pasar? Claro, papá. Tesoro, ¿cómo está tu pie? Bien, bien. ¿Te ves rara? ¿Pasó algo? ¿Cómo qué? Fui a ver a ti, mira, papá, no te enojes. Vimos que estaba herida cuando me caí y él se la llevó a su casa. Hablo de Cesur. Bueno. Tendré que hablar con el famoso señor Cesur. Buenas noches, papá. Buenas noches. Oye, ¿qué haces aquí? Me echaron por lo del accidente. Discúlpeme, no encontré otro lugar donde dormir. No creo que la haya mordido una serpiente. Alguien quiso matar a la señorita Suhan. ¿Fuiste tú, acaso? Yo no lo hice. ¿Cómo se le ocurre? Pero papá, él no tuvo la culpa. Ya me convenciste de perdonar a Tímida. Pero es demasiado. ¿Quieres burlarte de mí? ¿Por qué habría de hacer eso? ¡Basta! Papá, por favor, te lo ruego. ¡Ya fue suficiente! Si insistes, esto terminará mal. Fin del asunto. (Ríe)
No llores, amiga. Lo vamos a solucionar. Ni siquiera sé dónde está ahora. Apagó el teléfono esta mañana. Oye, Corhan. ¿Corhan? Despierta. Ya es tarde. Solo lograrás que tu papá se enfade más contigo. Despierta. ¿A dónde vas? ¿Al doctor? No, cariño. Te dije anoche que hay que esperar. Debo prepararme para la fiesta de apertura. ¿Tan temprano? Bueno, tengo que ir a la peluquería y a buscar el vestido. Nos vemos en Isantasi más tarde, ¿de acuerdo? Bien. Ahora levántate, por favor. Lo haré. Corhan, vamos. No hagas enfadar a tu papá otra vez. Ya te escuché. Ese hombre es un sinvergüenza. Ni siquiera se esfuerza en ocultar a su amante de su familia. ¿Debería? Se veía con Adalet mientras Nurhan seguía viva. Se sabe que huía de la casa en la noche para poder estar juntos. Como si no lo supieras, Bulant. Por favor, no sigamos. Te alteras cuando hablas sobre el pasado. ¿Por qué habría de alterarme, Taksin? No me interesa. Entonces, déjalo que haga lo que quiera. Se acerca su cumpleaños. Oh. Tienes razón, Suhan me lo había recordado. La misma tortura todos los años. La gran celebración de Taksin Korludag. No hay escapatoria. Si no voy, seguro dirá que le guardo rencor. Han pasado años y no deja de recordármelo. Cree que busco venganza como si yo tuviera tiempo para eso. No es más que un imbécil. Mamá, tengo preparado un regalo muy especial para mi querido suegro. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Bueno, técnicamente no es para él. Es para nosotros. Voy a pedirle matrimonio a Suhan. Ya hablamos sobre este tema y te dije lo que pienso. Mi relación con Suhan no es igual que con su padre. Pero no apruebo este matrimonio a menos que Taksin te suplique que pidas la mano de su hija. Mamá, no entiendo por qué aún se odian. Es Taksin quien me provoca, Bulant. Pero ¿no te das cuenta de que te está usando para declarar su victoria? Mamá, ahora eres esclavo de los Korludag. Mamá, Bulant, no aceptaré que me obligues a estar de acuerdo. Aún te comportas como la muchacha que él abandonó antes del matrimonio. Me acabas de herir, Bulant. No hubo problemas con las órdenes, ¿verdad? No, señorita. Fueron entregadas a tiempo. Ya fueron recibidas. Bien. ¿Qué hay de las muestras que enviaron desde Italia? Deberían llegar durante el día. Avísame si no llegan. Claro. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, señorita. Lamentamos lo que le pasó. Que Dios la cuide en el futuro. Te lo agradezco mucho. No es nada. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Suhan. Buenos días. Pinar, ven conmigo. De inmediato, señorita. Hola, Shirin. ¿Suhan? No vas a poder creer esto. ¿Qué mal me llamó? Me alegra escuchar eso. ¿Qué te dijo? Encontró trabajo. ¿En serio? ¿Dónde? Sesur Alem Daroglu lo acaba de contratar. Nadie en esa casa le haría daño a la señorita Suhan. Debe ser alguien más.
Seguramente alguien que quiera dañar al señor Korludaga. ¿Quién? No sé, él tiene muchos enemigos. Es poderoso, mucha gente le debe. No debería meterme en eso. Ahora entiendo, está claro. Mira lo que pasa aquí. Bloquearon el canal y por eso mi tierra está seca. Nunca vine a este sector. No sé quién fue, señor Cesur. No importa. ¿De quién es ese terreno? De los Aydinbas. Con que el yerno me roba el agua. Ah, si se refiere al señor Buland, él no se encarga de estas cosas. Seguramente fue su madre. No se lleva bien con el señor Taksin. O sea que los suegros son enemigos. Aún falta para eso. Suhan, ¿no era la prometida de Buland? Es que no están comprometidos, al menos hasta que él pida su mano. Bien. Entonces trabajarás para mí desde ahora. Traeré algunos hombres para arreglar esto. Cuidado. Sí, gracias. No me digas. ¿En serio? ¿Te vas a negar? No puedo hacerlo, señor. Vamos. Podrías volver a trazar los límites de la ciudad si de verdad quisieras. No es posible. No se ha cometido ningún error. El señor Korhan debe saberlo mejor que yo. El abogado analizó bien el contrato. Está al tanto de todos los detalles. No lo engañarán. No puedo hacer nada, señor. Siempre que te pedí favores, te las arreglabas de algún modo. No creo que quieras que te recuerde el pasado. Usted sabe que haría cualquier cosa por ayudar, pero esta vez estoy de manos atadas. Recuerda bien esto, porque no lo repetiré. Cada uno cosecha lo que siembra. No diga eso, por favor. Señor Rajib. Buen día. Bueno, me ausento por 10 días y arman un desastre. Espero que pueda arreglar los problemas con ese hombre. Gracias, señor Rajib. Ahora váyase. No puedo contar con ninguno de esos inútiles. Trae a ese hombre. Claro, lo haré, papá. Señora Miriban, soy Suhan. Oh, buenos días. ¿Ella está en casa? Salió para solucionar un problema con el vecino. Dígale que vine. Claro, señorita. Vamos, con fuerza. Con fuerza, fuerza. Ya está listo. Cuidado. Eso es. No lo sueltes. No lo haré. Escuche, ¿por qué no llama una grúa? Pida ayuda. Eso haremos si esto no resulta. Déjalo ahí. ¡Qué bueno verlo! Gracias. Lo estuve buscando por todo Korludag. ¿Acaso vino para ayudarnos? Salih, ¿tú sabes quién decidió bloquear el canal? No tengo idea. Vamos, con fuerza. Pesa mucho. Y el agua tomó su curso, como corresponde. ¿No cree, señor? Corre a decirle a Taksin que alguien se metió en su terreno e hizo esto. Ya no es su terreno. Me sorprende que no sepa sobre esto. Podrán discutirlo. Él necesita hablar con usted. Sí, claro. Ahora mismo. Lo está esperando. Dígale al señor Taksin Korludag que le envío saludos. Cesur Elemdaroglu ha estado ocupado arreglando este asunto sospechoso del agua y no tiene tiempo, pero estaría dichoso de recibir al señor Taksin en su propiedad. Usted no conoce a Taksin Korludag, me equivoco. Tranquilo, pronto nos conoceremos. Ya sabe dónde encontrarme, así que mejor váyase y dígale que no me espere. Vaya. Adiós. Adiós.
Gracias, muchachos. Muy buen trabajo. Los felicito. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. ¿Qué pasó? Quien se atreva a enviarle un mensaje así a Taksin Korludak debe estar loco. Muy loco. O ser valiente. Señora Mirivan, compré el terreno para tener mi granja. Ahora es mi hogar. ¿Entiende? Por supuesto, y nos llevaremos bien. Bienvenido. Gracias. Papá está al tanto de eso, Shirin, pero él fue quien lo despidió. Bueno, qué mal tiene que trabajar en alguna parte. No tiene la culpa. Buenos días. Buenos días, señorita. Buen día. Lleva esto a emergencias. Así que quiere que vaya a hablar con él en su propiedad. Quizás vio la camioneta esa noche. Y está asumiendo que usted fue quien bloqueó el canal. Papá, te dije que ese tipo es un arrogante. Ayer me habló de la misma forma, como si no supiera quiénes somos, creyéndose superior. Además, se llevó al caballo. Y como si fuera poco, contrata al hombre que acabas de despedir. Llama al fiscal Typhoon y dile que venga con el alguacil. Por supuesto, señor. Iré contigo. No, no quiero ver tu cara. Todo esto es tu culpa, imbécil. ¿Qué mal? Necesitamos hombres cuanto antes para que trabaje la tierra. Hablaré con mis contactos y me dirán quiénes pueden. Sí, hazlo. Ven. Voy a necesitar que la casa y el granero estén listos en una semana o máximo en 10 días. Luego tenemos que encontrar un capataz, ¿entiendes? Señor Cesur, tengo a mi prometida. Pronto me casaré. ¿Ah, sí? Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Sabe las labores de una casa? Por supuesto, es hija de Salih. Usted lo conoce. Por ahora trabaja con los Korludak. Hasta que nos casemos. Se crió con la señorita Suhan. Pero qué bien. Qué bien. Dile que puede venir a trabajar con nosotros, ¿de acuerdo? Apenas nos casemos. Cuando quieras. Nos vemos. Te quedas a cargo de los trabajos. ¿Ali? Diga. Es sobre la otra casa. Debe ser más grande. Tendremos una familia viviendo ahí. Quiero que estén cómodos. No se preocupe, yo me encargaré. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Me haré cargo, no se preocupe. Eso jamás. Que nadie nos moleste, Shirin. Nadie lo hará, señor. ¿Cómo está? Tome asiento. Hola. ¿Cesur? Ya me conocerás. ¡Alendaroglu! No podrás montar a caballo. Tu hombro sigue delicado y tampoco podrás conducir por un tiempo. Está bien. Voy a dejar mi auto en casa. Toma los medicamentos que te di. No hagas fuerzas con los brazos por un tiempo y evita poner tu peso sobre ese pie. Claro. Vuelve a control la próxima semana. Se lo agradezco. Ah, no se olvida del cumpleaños de mi papá. Ahí estaré. Jamás podría olvidar el cumpleaños del señor Korludak. Lo esperamos. ¿Yahide?
Nos vemos, doctor. ¿Yahide? Ginecología. Señora Yahide, ¿cómo está? Buen día. Hola, Suhan, ¿cómo Hola, estás? Hola, Ise. Bien, pero agotada. ¿Y tú? Bien, gracias. Ay, me encanta su peinado. Ah, muchísimas gracias. ¿La señora Dalet no vino? No, tuvo que ir al banco. Creo que tenía que hacer un depósito. Acaba de llegar de Suiza, como usted sabe. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito un test de embarazo. ¿Un test de embarazo? ¿Señora Yahide está embarazada? Soñé que alguien se embarazaría pronto. De hecho, se lo había comentado a la señora Dalet. Me alegro. No es seguro todavía. No le digas a nadie, ¿está bien? No se preocupe. Oye, shh, disimula. ¿Desea algo más? ¿Suhan? ¡Qué sorpresa! Bienvenida. Te hablé, pero no me oíste. Y después te llamé. ¿Ah? ¿Cuándo? Tienes razón, cuñada, pero no escuché el teléfono. Lo siento. El doctor me acaba de dar esta receta. Me alegra que el accidente no haya sido grave. La señora Dalet volverá pronto. Tuvo que ir al banco. ¿Qué te dijo el doctor? Estoy bien, solo me puso vendas. No fue nada grave. ¿Te vi en el hospital? ¿Control rutinario? Vine a comprar vitaminas, nada especial. Últimamente me canso muchísimo. Ya veo. La apertura será esta noche. Comenzaré a alistarme temprano. Nos vamos a quedar en Isantasi. ¡Qué bien! ¿Podrías habernos acompañado? Me habría gustado ir, pero tengo mucho que hacer. Además, está mi pie. Bueno, hablamos después. Claro. Volveré mañana. Que se diviertan. Debía decirlo de algún modo. ¡Felicitaciones! Gracias. Es una linda noticia. El señor Tajsin se pondrá muy contento cuando sepa. Es una muy buena noticia. Pero aún no es seguro. Será un secreto hasta entonces. No quiero que se decepcione. Gracias. Buenos días, Suhan. ¿Cómo estás? Lamento lo que pasó. ¿Estás bien? Gracias, estoy bien. La señora Yahide está embarazada. La señora Dalet es como de la familia. Lo hablamos. Yahide debe comunicarlo cuando sea el momento. Sé que no quiere que mi papá se entere antes, por eso no quiso contármelo. Nadie va a enterarse por parte de nosotras, Suhan. Yo te lo garantizo. Muchas gracias. ¿Qué es esto? ¿Quién fue el imbécil? Thank you.
Este es su perfume. Disculpe. ¿Ese es su auto? Así parece. Escucha, necesito un ramo de rosas y ese perfume. Nada sofisticado. Con una cinta roja está bien. Me están esperando, debe ser rápido. Bien. Ya voy, ya voy. Ya voy. ¡Rápido! ¡No tengo todo el día! Cesur dijo que le compró un terreno al señor Taksin. Estaba comprando. ¿No me dijiste que producían flores y perfumes? ¿Y esto? ¿Por qué bloqueaste mi salida? Es que vi tu auto y no quería que te fueras sin saludarme. Supongo que fuiste al hospital Korludag, en la ciudad Korludag. ¿Qué fue lo que dijo el doctor? ¿Que tienes un esguince Korludag? Muy gracioso. Saca tu auto. Si prefieres, puedo llevarte a tu casa. No deberías conducir en esta condición. ¡Saca tu auto ahora! Porque le grita, creí que él le había salvado su vida. No te metas, Nekla. ¿Señor Cesur? Espérame un poco. Tome. Gracias. Lo olvidé. No se preocupe. Lo siento mucho. ¿Me compras productos Korludag? ¿Está bien? Acepto. Creo que entendiste mal porque estas flores no son para ti. Conduce con cuidado. No voy a salvarte otra vez. Lo odio.